histórico de nuestro país. Estoy ahora en el Morro de Arica. Aquí iniciamos una nueva ruta de Recomiendo Chile. Sientes y nosotros nos vamos a la playa. Queremos comer algo rápido, pero cocinado con cariño. Y me cuentan que el food truck de Mr. Cheese calza perfecto con lo que buscamos. Aquí me encuentro haciendo ahora unos tacos bravos, Francisco Bravo. Entonces los primeros tacos que se me ocurrieron fueron los tacos bravos. Dije yo, voy a tener que tener una receta con tacos bravos. Yo me lo imaginaba bravo porque son picantes. Son picantes, por eso son picantes. Y la gente les gusta porque en realidad es lo que la gente anda buscando cuando pide una tortilla con algo de identidad propia. Es una malicia, ¿no? Sí, que pille un poquito. Cuéntame de qué, Mire, carne mechada, cebolla mora, pimentón. ¿Ya? Queso derretido y guacamole, lechuga picada, lechuguita picada y guacamole, la tortilla artesanal, harina de trigo y harina de maíz. Entonces, este burrito y taco. Habla, una mezcla perfecta ahí para que se haga un taco con. Oye, de maíz no hay problema acá. Acá hay buen maíz. Buen maíz, igual llega el maíz que traen desde Bolivia, machacado, y desde el Valle de Yuta, que igual es súper bueno, y igual con un buen chancado, y un buen color, buenísimo. Oye, cuéntame, ¿a dónde estamos en este minuto? ¿En qué lugar de Arica? Mira, en este momento lo encontramos en la Playa Chinchorro. Playa Chinchorro. Playa Chinchorro, un buen lugar acá para venir a veranear durante todo el año. El lugar es precioso. ¿Y cuáles son los productos locales que tú más usas en el carro? Los que más te gusta mostrarle a la gente. Los que más me gusta, que por lo general es una ideología nueva que le puso a la gente, fueron los choclos cocidos. Que son las paletitas de choclo, que por lo general la gente acá tenemos choclo todos los días. Pero la gente no lo come porque le da vergüenza agarrarlo y... Todos pasan comiendo, todos pasan comiendo completo, churrasco, chorreado. Pero ¿qué pasa con un completo? Nadie que sabe un choclo, nadie. Y yo le puse el choclo cocidito con mantequilla, con salsa huancaína, con mayo. Y la gente ahora pasa con su choclo ahí. Y yo le digo, ¿cómo cambió? Y la gente dice, estoy comerme un completo que sale 1000 pesos. Y un choclo 1000 pesos, me como un choclo más sano, con sabor. ¿Y el choclo te lo vendí solito o de repente con mantequilla, con quesito? Tengo con mantequilla, con queso de cabra, con papachuño. En realidad tengo varios tipos de choclo, pero derivado de la paleta de choclo. Con papa y salsa huancaína, con queso cabra y con papachuño. Hay otro que le pongo queso amarillo y lo flambeo con un soplete manual. A la vista del cliente. Se las trae, chico, se las trae. La gente queda pero impresionable. Hago cocina gourmet, pero en el instante. Tiene harto, se ve pequeñito, pero tiene harto adentro. No, si tiene lo suyo. tiene lo suyo. Ya, pues vamos, para ahora. Vamos entonces. ¿Con qué? Chicharrones. Ya, vamos a tirar los chicharrones al tiro entonces y empezamos. A ponerle Eso se hace rapidito, ¿no es cierto? Sí, esto es doradito por fuera y estamos listos. El pescado es finito, entonces se hace súper rápido y tiene que quedar en su punto. El chicharrón es una manera rica y sencilla de preparar el pescado. Básicamente hay que cortar el pescado en cubos pequeños, cuidando retirar todas las espinas. Luego hay que poner los trocitos en un recipiente y dejarlos macerar por algunos minutos con limón, sal y pimienta. Posteriormente agregarle la harina al pescado y freír. O como en la preparación de Mr. Cheese, sumergir el pescado en un batido secreto y luego ponerlo en aceite bien caliente. Ya tenemos listo entonces los chicharrones. Los chicharrones. Taco, ¿cómo se llama el taquito? Taco Andino. Dicen los mexicanos que esto debería enrollarse y comerse así, ¿no? Pero nosotros acá en Mr. Chile ponemos servicio para que la gente pueda delicharlo de mejor manera. ¡Hola, hola! Todos prendidos, Mr. Cheese, esa es la idea, bro, de que todos se organicen y que todos vengan y que todos la pasen bien aquí frente al mar. La gente así que, la guía. No, aquí la gente todo súper agradable, todos de pie. ¡Sí, Arica, no! ¡Sí, Arica! Sí, ¿otro más? ¿Quién más viene? Hello.
Capo. Estamos ricos. Vamos a aplastar un poquito. Vamos a cerrar. La gente, como siempre, Arica, súper cariñosa. Lo hemos pasado bien. Hemos cocinado rico con productos locales. Y el chico que es un compadre, pero excepcional. Muy buena onda. Buena tela, compadre. Gracias a ustedes por venir a mi local, que en realidad nunca lo pensé. A tan corto tiempo, ya llevo casi 2 años acá y Mr. Chief tratando de siempre salir adelante. Así que gracias por apoyar el emprendimiento de los jóvenes, más que nada. Bueno. Gracias.